Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hay tres películas que están dando que hablar en este momento en los cines. Bueno, hay una de ellas que todavía no está, aquí en Nicaragua por lo menos. Se ha prometido que para el 31 de agosto o para finales de agosto estaría en Nicaragua, estrenándose en las salas de cine de Nicaragua. Se trata de la película Sonidos de Libertad. Vamos a hablar sobre esta película en un momento. Antes nada más refiero, están otras dos películas que han sido calificadas como éxitos taquilleros. Está la película Barbie, sobre la popular muñeca personalizada o personificada más bien por la actriz Margot Robbie. Y está la película sobre el proyecto Manhattan, que es el proyecto de creación de el uso de la energía atómica como arma nuclear, la bomba nuclear en los Estados Unidos, hacia que concluyen sus estudios en el año 45 y se utiliza en agosto del año 45 contra Japón, en las dos ciudades, en Hiroshima y en Nagasaki. Pero prácticamente se refiere principalmente a la vida de Julius Robert Oppenheimer, que era el científico cabeza de este proyecto Manhattan. Vamos a hablar acerca de tal vez nos centramos en estas dos, porque esta de carácter más histórico, Oppenheimer, la vamos a tocar en programa aparte, pero tal vez sobre estas dos que tienen temas más relacionados, Barbie, que me he encontrado, bueno, está con nosotros Bismarck Ciero, sociólogo, para hablar un poco sobre esta. Me he encontrado algunas opiniones, Bismarck, se contradicen la una y la otra acerca de el contenido de esta película, y por supuesto Sonidos de Libertad, que es una denuncia fuertísima. Buenas tardes, gracias por el espacio, ¿verdad? Hay momentos que el séptimo arte nos trae temas que se contraponen, ¿verdad? En cuanto a lo que son sistemas de creencias, sistemas de valores, la aceptación misma de una problemática o de un tema polémico que nos lleve a una problemática de voy a decirlo porque trastoca escalas de valores de casi toda la sociedad y del ser humano mismo. O sea, en el siglo XXI, ya estamos bien adentritos, en el año 23, hablar todavía de trata de personas, de cuestión de esclavitud y sobre todo de niñez, nos transporta a cuestiones que ya la humanidad supuestamente, entre comillas, había superado, pues, en cuanto a temas de esclavitud y en cuanto a todo ese tipo de cosas. Resulta que cuando lo llevas a la película, lo subís al séptimo arte y lo lanzás, entran cuestiones de marketing, publicidad, dinero, moda, toca muchas cosas. Entonces, como toca muchas cosas, hace como un mini tsunami, como un huracancito, pues, que hace una revuelta a nivel sociológico, y porque cuestiona algunos elementos. Barbie, por la misma situación de Barbie, siempre es ver el prototipo de la chica bonita, la chica guapa, valores superficiales, ven al hombre, en este caso a Ken, como casi como un cajero automático, como el proveedor y nada más, y ahí se trastocan algunos elementos entre las chicas de valores y de intereses y de opciones, incluso sexuales. En el caso de Sonidos de Libertad, es un tema acorde a la trata de personas, pero sobre todo en la explotación infantil. Yo recuerdo hace unos 30 años, me aflijo cuando digo 30 años, yo incursioné en el trabajo de la sociología en el tema de una asociación, la Quincho Barrilete. Trabajamos el tema de las niñas toxicómanas. Yo fui director de las primeras casas hogares de niñas prostituidas y toxicómanas, y es un tema tan apasionante para entrar en él, trabajar
te enamora y te lleva y te absorbe totalmente la problemática que son víctimas de prostitución infantil y querés acabar con eso porque hasta cierto punto es molesto, repugnante. Pues generalmente está alrededor de la familia, generalmente está alrededor de algún pariente. En tanto, en la película lo aborda como de Honduras se pierden un par de hermanos, son trasladados a Cartagena, Colombia, ahí lo venden y aparece este Tim Ballard y empieza a hacer todo un trabajo, se encuentran dos padrinos más, dos sponsors, uno que había sido narco que ahora tiene mea culpa y el otro que va ahí, así se desarrolla el trama, todo el drama y van saliendo algunas cosas ahí. Los niños no se venden, los hijos de Dios no se venden, algunas cosas toca religiosa, ideológica, religiosa, y un tema de actualidad y que lleva más de 30 años que yo conozco el tema de la explotación infantil y la sexualidad infantil, por un lado, y si es por otro lado, no nos imaginamos que hay este tipo de cosas en el pleno siglo XXI, ¿verdad? Este es como un boceto grande, ¿verdad? Sí, porque no vamos a hacer ni spoiler ni nos vamos a volver Exacto. críticos de la película, porque no es esa la idea del programa. Pero sí, más bien, me parece, Bismarck, el tema de las actitudes en cuanto a estas dos películas, ¿no? Las actitudes de la sociedad en lo general y, por supuesto, los mercados. En cuanto a estas dos películas, Barbie, que hasta donde he podido entender, tiene algo de adoctrinamiento sobre lo que se llama la política de género, ¿no? Que incluso hay un momento en que hacen algunas definiciones y demás. No es exactamente una película para niños y sin embargo está vendida como una película para niños, es decir, una película especialmente para las niñas, que por un asunto cultural han sido las que utilizan la Barbie, ¿no? Sin embargo, la película Sonidos de la Libertad, que es basada en hechos reales, ¿no? Más bien se ha encontrado con puertas cerradas y donde pueden... Los grandes consorcios han cerrado las puertas. Por ejemplo, Netflix cerró sus puertas para esta película. Ahí es donde viene un asunto de marketing. Salen al mismo tiempo dos películas, se contraponen dos elementos socioculturales, ideológicos, incluso el abordaje que hace uno que una pequeña frasecita que... medio religiosa, medio bíblica. Por otro lado está el juego que se hace de la imagen de la niña, la adolescente, la mujer, en el caso de Barbie, que más allá de ser superficial y que nos hayan vendido la idea que es público general y es para más o menos adolescentes para arriba y que hacen algunas escenas no muy infantiles, ¿verdad? Se juega con los elementos de identidad de género, se envía un mensaje un tanto como fuera de la realidad, como una realidad paralela que vive el mundo actual, un mundo actual que está mediatizado por nuevos sistemas de creencia, que se está cuestionando los sistemas de creencia, que se está cuestionando los sistemas de valores, que se cuestiona lo de la familia, viene a provocar en algún momento cierto confrontamiento. El marketing lo aprovecha, se desborda, la negatividad de algunas cadenas, la negatividad de algunas cadenas televisivas, de cadenas propias de exhibición de películas, tiene que ver con intereses, tiene que ver con dinero, tiene que ver con recaudación por la misma difusión de ella, y que existen un sentido de querer
contraponer los valores actuales. Pero fíjate que cuando vos me hablas de marketing, el marketing vos lo podés utilizar para lo que vos querrás. Exacto. Porque el marketing es una herramienta, ¿no? Para la promoción principalmente, ¿verdad? Entonces, decir, vos, incluso pues por asuntos de marketing, vos podés, en mi tienda de ropa no vendo faldas pequeñas, sino faldas largas nada más. No vendo faldas cortas, sino faldas largas. Y entonces, y aprovecha, y vamos a suponer que lo haces por un asunto religioso, ¿verdad? Vamos a suponer. Pero vos venís y entonces decís, exclusivamente faldas largas para que usted se mire bien. Exacto. ¿Ah? Entonces ahí volteas el marketing a tu conveniencia. Pero no haces marketing para decir, yo no vendo faldas cortas porque yo estoy en contra de la falda corta. ¿Ah? Porque eso no es exactamente lo que es marketing. Sí, es lo que llaman mensajes subliminales. Pues, que están pero aquí en las películas, es decir, a mí me parece que más bien es eso segundo que dijiste, el tema de pesos y centavos. Y el tema de intereses, y yo creo que hay una enorme hipocresía, o tal vez un destape, una caída de máscara, de quienes prefieren pasar una película y no la otra, porque la otra aborda temas sociales bien duros. Porque Sonidos de Libertad son temas sociales bien duros. Claro. La trata de personas, abuso infantil, explotación infantil, protección de las autoridades, falta de denuncia de esta problemática, involucra a muchos actores, casi toda la sociedad, la participación de los padres bajo el engaño o no engaño, creyendo que el camino más rápido al dinero, a la fama, a salir de la pobreza es la mercadotecnia del cuerpo, todo eso, o sea, eso ahí se cuestiona. Más allá del drama que lleva, hay cuestionamiento. Yo como padre, ¿cómo voy a poner a mi hija para cuestiones de modelaje, esto y lo otro, a una edad tan pequeña? Cuando ya sea mayor de edad, 18 para allá, lo podemos consensuar y podemos verlo y decidirlo, qué tipo de cosas. Pero un niño de 5 años, en el caso del niño, y en el caso de la niña de 9 años a 12 años, espérate, pues ahí o sea, que el padre después le dan vuelta a todo lo que busca. El drama es que cómo hay una colaboración directa e indirecta de la familia, de los padres, que sea, de que se prestan a esto. Recuerdo no hace mucho, aquí se hizo una campaña fuerte finales del siglo pasado, a finales de los 90, a principios, que incluso se había convertido que se llevaban a las chavalas para modelar en Guatemala, en México, en Panamá, y era trata de personas para prostitución, pues. Y en, grupos de personas que están prostituyendo, y muchas de ellas son cuando se hizo un seguimiento al turismo mismo en Granada, en León, en Estelí, en ciudades turísticas, se miraba a prostitución infantil, pues, que se le dio un seguimiento y todo. Aquí han agarrado dos o tres pedófilos que han sido perseguidos por todo el mundo y lo han deportado y los han enviado. O sea, hay un nicho de mercado, hay una oportunidad, que lo más triste que es el drama que sale a luz. Más allá de eso, la pobreza. Ok, pero ahí tocaste una cosa importante, Bismarck, que es un nicho de mercado. ¿Es realmente un nicho de mercado? Es un mercado que existe. Es decir, es un mercado que existe, pero ¿es realmente un nicho de mercado esa degeneración? Porque al final de cuentas se trata de una degeneración. El adulto que quiere estar con niños o niñas, es decir, eso es, no sé, pues tal vez algunos me van a criticar y van a decir que soy extremadamente conservador, pero a mí me parece que eso es una cosa aberrante. Si querés, hacemos una pausa, hablamos acerca de esto, regresamos en breve, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Siero, sociólogo, a propósito de la película Sonidos de Libertad, que es una película, decíamos, basada en hechos reales, que destapa una situación tremenda, una situación social
tremenda, pero además de social, un mercado, unos intereses económicos poderosos, mafiosos, porque son intereses muy mafiosos, que tienen que ver con la trata de personas. Trata de personas ha existido toda la vida en la historia de la humanidad, posiblemente. ¿Ah? Por lo menos en la historia conocida, ha habido siempre trata de personas. Los derrotados en las batallas, en la guerra, eran esclavizados y comercializados como esclavos para pagar los gastos de la guerra. ¿Ah? Aquí en América nosotros vivimos la esclavización de nuestras comunidades originarias, de nuestros habitantes originarios, pero al ser acabados, al ser aniquilados, imagínense ustedes, la población de Nicaragua, creo que éramos 600.000, 500.000, cuando en 1523, cuando se produce el primer encuentro, allá por arriba, con Nicaragua, y 80 años después estamos en 10.000 personas. Es decir, clase de aniquilamiento. Entonces hubo que traer africanos esclavizados al continente americano. Eso lo vivimos y lo vimos en los libros de historia. Pero, y entonces ahí pensamos, como decía Bismarck, que eso era historia antigua, pero resulta que esa es historia actual. Y eso, ese es parte de lo que destapa esta película, ese mercado en donde las personas son objetos de comercialización. Y en este caso, niños y niñas son objetos de comercialización. Y eso es lo que está destapando esta película. A lo mejor eso es lo que más le ha dolido a los grandes intereses económicos que se destape, porque algunos intereses económicos están ligados a esta a este comercio. Lo que pasa es que es como un dominó, es como un tablero, como un juego de dominó, que una cosa lleva a la otra. Por un lado está la parte de la explotación infantil, la prostitución infantil, desvela todos los valores. Para que se haga todo eso, debe haber un engranaje a nivel de mafia, pues, debe haber un engranaje. A ver, algo tan básico, tan sencillo, vas a migración y querés sacar un visado, un permiso de un menor de edad, o si es tu hijo, tu esposa tiene que dar el permiso tiene que ir firmado por los dos padres. Notariado por lo, hay una es un dominó por donde va pasando, él va desdoblando algo. O sea, ¿cómo pudiste sacarlo? Por tierra, por aire, por donde ha sido, la parte migratoria, el asunto de la alimentación misma, el transporte de él, el traslado, hasta donde llega. En algunos casos, la participación de los padres por su pobreza, por sus condiciones de escasez de recursos económicos, y creyendo que esa es una puerta de salida para la familia, sin saber que cae en ese fenómeno, en ese drama. O sea, no quiero usar la palabra tan dura, pues, pero bochornoso, por no decir asqueroso, pues, ¿me entendés? De la explotación infantil. Resulta que siempre está de por medio, o alguien lo facilita cerca de la familia, si no son los padres, alguien cerca de la familia. Que la película, pues, tiene que hacer su parte de película, pues, matizarla con drama y todo. Hay frases que a lo mejor es lo que trastoca la parte ideológica, porque son frases, tal vez dos o tres frases extraídas de la Biblia. Entonces eso hace que los más conservadores se aferren a ello, en el caso de Sonido de la Libertad, contraponiendo lo de Barbie, que es más superficial, más comercial, incluso toca elementos de género de las chicas que pueden tocarse, verse entre ellas, y que es normal, y que el hombre es simplemente un banco, un esperma que si quieres procrearte lo utilizas, pero por lo contrario es cualquier cosa, y el macho es estilizado, no es macho, es estilizado, casi afeminado, esto y lo otro, te está dando pautas de valores que se contraponen en la realidad, pues. Sí, pero incluso te dice que las niñas pueden no tener género y eso no implica ningún problema, pues. Claro, lo lleva a un elemento
de juicio, la no prohibición de la misma abre un espacio, una esfera de conocimiento, de exploración, que es peligroso, pues, porque no es para público en general, pues, ya para adolescentes para arriba, porque el niño que ve eso, la niña que ve eso, algunas cosas quedan grabadas como en su mapa neurológico, pues, que a la hora que venga su desarrollo hormonal y todo, ya eso es un trabajo a nivel interno, a nivel neural, ¿me entendés? Ya eso dentro de su escala de valores puede penetró y puede ver lo normal, cosas de que a lo mejor no es que sean anormales, dice, pero que en estos tiempos no hay que escandalizarlo. Entonces entran en juego esos elementos ideológicos que conllevan a que haya un fraccionamiento en cuanto a las televisoras, en cuanto a las reproductoras, en cuanto a la familia misma. O sea, siguen poniendo a la familia en un choque cultural, en un choque de escalas de valores y de creencias como tales, que entran en una situación de confrontamiento, de paradigmas, de nuevos paradigmas, y en esos nuevos paradigmas, ¿hasta dónde estamos preparados para que sea permeado este tipo de ideología? Y por otro lado, la ideología que quiere ser denuncia algo, pero a la vez ve la complicidad tanto de todo el escenario. Es que esa es una de las cosas que yo veo. Es decir, mientras tenés una película que promueve de alguna manera el ablandamiento, la lo permisible, debilitar la familia. Sí, que volverá permeable. Mientras hay una que lo promueve, la otra lo denuncia, ¿verdad? Porque al final de cuentas la otra lo denuncia y dice que es tremendo eso que está ocurriendo. Claro. ¿Verdad? Y especialmente tremendo lo que se está haciendo de esa disolución de familias, ¿eh? Porque efectivamente es tremendo, pues, una cosa. Es decir, aquí en este programa lo hemos conversado con vos, lo hemos conversado con otras personas, niños, niñas, son para cuidarlos. Exacto. La otra vez hicimos un programa justamente sobre el trabajo infantil y decíamos que no debe un niño trabajar, porque su deber es jugar, recrearse, aprender para ser una persona útil a la sociedad cuando llegue a ser adulta. Sí, porque hay varios elementos clave. La parte migratoria, como por todo lo que hablamos del traslado del ser humano, ¿verdad? Está la parte de la explotación infantil, está la parte de la explotación sexual. Y todo esto está alrededor de un entorno que tiene que ver con las desigualdades sociales y las desigualdades socioeconómicas. Y entra en un tema meramente sociológico en cuanto al rompimiento de la familia, al rompimiento de valores, de la escala de valores de una sociedad o de las sociedades como tal, que no les permite dar una respuesta de una manera más clara, pues, más contundente, podríamos decir, que en parte te ayuda a que las dos salgan al mismo tiempo para que puedas chocar opiniones, que puedas tener tu propia percepción, pero provoca un fraccionamiento social, provoca un fraccionamiento ideológico, provoca de alguna manera un fin de los paradigmas. ¿Y hacia dónde nos va a llevar para las futuras generaciones? ¿Qué es lo que depara? Porque te lo promueve de alguna manera, una, te lo incentiva de alguna manera, creyendo que toda esa parte bonita, toda esa parte del modelaje, toda esa parte, hay un camino, y si no existe el camino, inventalo, y si lo inventas y sale malo, pero al menos lo intentaste. Y en ese intento es donde se da ese eslabón de la migración, explotación y abuso. Hay un eslabón clave ahí de la familia que de alguna manera es permisible y lo deja indefenso. Y te dice que a nivel estructural
para que eso se dé, tienen que ver de alguna manera encubrimiento de las estructuras de poder. Sí, no, e involucra al sector público y al sector privado, ¿no? Porque involucra funcionarios públicos que se prestan para permitir que ese tráfico ocurra y sector privado que se hace de la vista gorda ante esta situación, ¿no? Porque, es decir, si yo te veo a vos, Bismarck, que te tengo catalogado como una persona peligrosa, y te veo con un niño que no es tu hijo, lo primero que yo digo, ¿y para dónde va Bismarck con ese niño? Es decir, siendo este man peligroso. Esa sería como la lógica, ¿no? Claro. Sin embargo, aquí, sí, pase don Bismarck. Es decir, ese es hacerse de la vista gorda. Fíjate que cuando yo estuve en este centro infantil en el año 97-98 en Quichorlete, en el barrio Costa Rica, a nosotros nos capacitaban y todo. Y yo recuerdo usted director, usted varón, baramamba, y el famoso metro distancia. Las niñas van a ver usted un referente paterno, las niñas van a ver usted en alguien buena onda, van a querer tener algún contacto físico, pero porque sienten que usted tiene la buena vibra, que usted le está dando apoyo y todo. Usted trate de mantener su... Incluso mi oficina era como una pecera, era de vidrio, para que de afuera cualquiera pueda ver cuando yo estaba en diálogo, en charla, en terapia con alguna de las adolescentes. Para no había tantas cámaras como ahora, para evitar que dijeran que se encerraba con las niñas. Y cuando me quedaba de turno en la noche, siempre eran dos o tres educadoras, mujeres mayores de edad, y no había acceso donde estaban ellas, ni en los dormitorios. Pues accedía cuando no estaban ellas en el día para ir a chequear, ir a ver si tenían ordenado o desordenado todo eso. Y llegaban mucha gente, no mucha, llegaban algunos, disque padrinos, ¿verdad? Que querían apadrinar, que querían apoyar, y hago esta entre comillas, porque se les miraba otras intenciones. Pues, o sea, vengo a apadrinar aquí a las chavalas, voy a hacer una cena, esto, pero en sí lo que no miraba esa sinceridad en cuanto al querer apoyar. Vos puedes apoyar sin necesidad de que aparezcas físicamente, pues. Pero había muchos que querían ser padrinos por ese apapacho que daban las chavalas. Y uno tenía que, yo en mi caso, teníamos que evitar. Y recuerdo, todo victimario, todo hechor se hace la víctima. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a un elemento que lleva años trabajándose a nivel mundial, la pedofilia, que no quiere ser visto como una, si estuviera la psicóloga, yo le hubiera dicho, como una, que la pasada creo que lo hablamos, como la parte filia, ¿no? Quiere ser visto como normal. Si yo ya tengo, soy mayor de edad, soy un viejo, ya empiezo a pensar como un niño, entonces voy a buscarme una niña y un amor puro, porque yo soy ya un señor mayor y pienso como un niño, voy a estar con una niña. Eso es una frontera bien débil, ¿me entendés? Bien débil. Bien ralita, sí. O sea, eso es que no debería de permitirse por ningún sentido, por ningún lado. Y se lleva años trabajando que no sea visto como un delito, que no sea visto como algo malo, sino que sea visto como algo bueno, pues. O como algo permisible, sí. Por lo menos. Sí. Y no es de ahorita, lleva años trabajándose eso. Hay una agenda incluso internacional sobre ello. En parte, esta película lo denuncia y al denunciarlo toca elementos de poder, y donde tocas el poder viene la censura, pues. Sí, aquí en Granada, yo no sé si vos te acordarás, porque eso fue como bien Vox Populi, había un club que no, entiendo yo que no estaba legalmente constituido, ni siquiera existía físicamente, de personas mayores, de hombres mayores, a las que les buscaban niñas principalmente, sí. Pero en algunos casos hasta niños, ¿verdad? Hombres mayores buscando niños también. Y eso ocurría, es decir, nosotros no estamos muy largos de la realidad que marca esta película, porque eso ocurría aquí mismo en Granada, en donde vos mismo señalabas hace un rato, que se trató el tema de la prostitución infantil en los centros de mayor atracción turística, Granada, León, San Juan del Sur, etcétera, ¿verdad? Que se estaban ofertando a los turistas como un atractivo turístico. Si querés, hablamos acerca de eso, de esa realidad
que no está lejana a nuestra realidad, la realidad que marca esa película que no está lejana con nuestra realidad aquí en el país. Regresamos en breve, tras una pausa, en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Siero, sociólogo, a propósito de la película Sonidos de Libertad, que se exhibirá en Nicaragua a partir de finales de este mes de agosto, según lo que han prometido las casas de cine del país. Sonidos de Libertad, decíamos, en su estreno ha sido censurada, porque no hay otra palabra para mencionarlo de esa forma o para definirlo, sino como censura, por algunas grandes transnacionales de la comunicación que prefirieron no tener esa película con el destape que tiene acerca de este gran problema social que involucra la trata de personas, especialmente de niños y niñas. Pero y cuando digo trata de personas, hemos hablado acerca del tráfico de estas personas en inmigración, o en la migración, para su utilización con fines laborales y sexuales, pero luego, además, Bismarck dice, revela la película, que una vez que dejan de ser útiles como objetos sexuales, los niños y niñas son utilizados para la venta de órganos, y eso te toca a vos bien de cerca, porque vos sos donante de órganos, pues, y vos sabés que la donación de órganos es un acto de amor tremendo, lo decíamos la vez que conversamos sobre este tema, pero aquí, decir, son, no sé, pues, decir, como granjas para criar, es que fíjate para criar órganos, inclusive. Pero espérame, no nos metamos a ese rollo ahorita, metámonos sí, sin embargo, a la realidad nicaragüense, que decíamos no ha estado muy alejada de esto. Yo creo que los niveles de explotación infantil en Nicaragua se han reducido enormemente. Yo no estoy seguro y no sé si lo puedo afirmar con certeza que han desaparecido, pero sí se han reducido enormemente en Nicaragua. Sí, ahora hay muchos programas infantiles que no, casi no ves cipotes en la calle, que tengan riesgo, siempre existe, siempre hay el riesgo, la movilidad de, ahora miras a muchos padres varones llevar y traer a los niños al colegio, los miras jugar con ellos en los parques, que de alguna manera le da seguridad y le da protección a la niñez. Lo que sí, los controles migratorios, ¿verdad? Eso coayuda, ¿me entendés? Que hay una seguridad en torno al tema. Lo del turismo sexual infantil, que un tiempo estuvo ahí medio tocado, fue desapareciendo con todos los programas infantiles, con todos los programas de protección, que se han ido usando en las últimas décadas casi. Lo cierto es que siempre hay una vulnerabilidad, lo cierto es que siempre hay una cortinita que se puede correr, hay un escenario que puede propiciar lo que lo puede dar, o por un familiar, o por alguien allegado a la familia, con o sin conciencia, o con o sin de los padres, que de alguna manera nos contrapone, ¿verdad? Por la forma deshumana que se hace, o brutal que se hace. Porque hay varios estudios que la explotación infantil tiene tres facetas. La primera, el rapto, te pasa por la explotación sexual infantil, que esos son de 3 a 5 años, o sea que ese ser humano, niño de 5 a 10 años, pasa por el rapto, pasa por el abuso, porque lo sacas del entorno familiar, lo pasa a ser abusado sexualmente de 3 a 5 años, y cuando ya llega a la adolescencia, ya no funciona en la parte
de explotación sexual infantil. Entonces pasa a la parte de sacarle los órganos. Como que fuera ganado. Entonces, es como una industria que los saca de ese entorno, solo los alimenta para la explotación infantil y luego solo los prepara para sacar los órganos. O sea que ese ser humano, si llega a los 14 años, tal vez llega a los 14 años, ¿verdad? O mucho menos. Y a diario, a nivel mundial, o cada segundo durante este programa, ya se han desaparecido un montón de niños. Hay países donde es normal, cuando vos caminas por la mañana, encontrarte carteles. Sí, se busca de este niño, desaparecido, perdido. Tantos días. Hay lugares que han hecho centros de ayuda para los padres, porque puede provocarle problemas de salud mental, esto y lo otro. Hay situaciones que se vuelven apremiantes para la familia, para el entorno. Entonces hay un despojo hacia la vida humana, hay un despojo hacia el ser humano, es una deshumanización de la sociedad, valga la redundancia, de la humanidad misma. Por un lado, los niños a veces son víctimas de violencia por los mismos compañeros de clase, por los videojuegos, ya hemos hablado de eso, que llegan a imponer la vida. Y por otro lado, el exponerse al tráfico y a la trata de personas, uno en mayor medida que otro, y siempre los más débiles son los niños y las niñas. Hasta hace poco eran solo las niñas, ahora ya incluye hasta los niños. ¿Por qué pasa esto? Pero espérame, déjame aquí hacerte una pregunta. Porque vos decías, hasta hace poco eran solamente niñas y ahora se incluyen a los niños. ¿Es así realmente o es que ahora es más visible que también los niños varones pues están siendo víctimas de la trata de personas tanto como niños mujeres? Yo creo que ha existido siempre, o sea, no voy a ser rotundo que no, ha existido siempre, pero a lo mejor ha ido creciendo y se ha ido difundiendo más en los últimos años. Sí recuerdo que se hablaba mucho de guardar el secreto si un niño varón era violado o era abusado por machismo, por esto y por lo otro, y pasaba el tiempo y miraba a algún compañero de clase, de estudio, que tal vez fue víctima de violencia sexual de algún pariente y todo, que no lo decía porque simplemente por machismo pues lo guardaba. Ya después, como esto se fue saliendo de control y se fue avanzando en temas de sensibilización, de conciencia al respecto, salió a la luz, pues, como decimos, salió al conocimiento. Eso hace que se incremente la estadística, se conozca más. Y es lo que decía al inicio, el trastocamiento de las creencias y la escala de valores. Pues, uh-huh. O sea, hay un trastocamiento, hay un atropellamiento, un enfrentamiento con una ruptura brutal, pues. O sea, no es que estén exentos ni que esté a favor del abuso de uno y el otro, no. O sea, es simplemente brutal. Y lleva y como una maquila, pues, que va por esto como una carnicería, pues. Engordar, va a producir, cortar. Sí, engordar. Como una granja de producción humana. Porcina, bovina, avícola. Cría gallinas para venderlas en el mercado, los huevos por un lado y las carnes por otro lado, ¿no? Cuando te has dejado o crías para vender las carnes, pues. Algo parecido, es decir, a ese nivel de brutalidad, de barbaridad. Porque en esos niveles estamos, porque sí. esa industria, o mal llamada industria, se dedica a eso, a criar ganado que va a utilizar para sacarle hasta el último centavo, porque aquí es sacarle hasta el último centavo. Primero te lo vendo con fines sexuales, ¿no? Y después, cuando es un estropajo, me lo regresás y... Entonces, le voy a quitar los órganos y voy a vender los órganos, que me van a dar igualmente plata.
es alarmante y triste, desgarrador, cómo el ser humano ha llegado a estos niveles de deshumanización, ¿me entendés? De pérdida de valores, de, o sea, ni siquiera decir pérdida, una explosión de lo mismo y de la escala hacia ellos. ¿Qué ya se está diciendo a esos niveles en películas y que algunos de poder lo empiecen a denunciar y a decirlo? Quiere decir que detrás hay otras cosas peores todavía. Esto debe ser como la punta del iceberg de ahora, cosas que han de estar pasando. Y entran en juego después lo que han llamado las teorías conspiranoides y todo ese tipo de cosas como para querer empañar o poner una cortina de humo al respecto. Mira, esta es una película basada en hechos reales, ¿no? Basada en hechos reales. Hablando de su protagonista, Jim Caviezel. Jim Caviezel protagonizó también una película bien polémica hace varios años, La Pasión de Cristo, que era una película brutal en cuanto al nivel de violencia que había, que mostraron más o menos, y digo más o menos, la situación probable o la vivencia probable de Jesús de Nazaret durante su juicio, captura, juicio y asesinato. Nada, según lo que revelan la historia y la misma Biblia, ¿no? Entonces, y era, decían, una aproximación, muchos médicos dijeron que era una aproximación muy realista. Lo mismo esta película es una aproximación muy realista de la situación, ¿verdad? Porque decimos que está basada en hechos reales, entonces es una aproximación bien realista. Como vos decís, detrás de esto debe haber brutalidades peores todavía. Y antes de irme a la pausa, solamente menciono una cosa de una noticia que leí ahorita, en estos días. En México, si no me equivoco, o en Guatemala, se encontró una niña viva, niña, es decir, una persona menor de 10 años. No te preciso ahorita la edad porque se me pasa, pero sí era menor de 10 años. En cuya vagina se encontraron más de 60 muestras distintas de semen, de ADN en semen, ¿no? Es decir, 60 tipos distintos de, más de 60 tipos distintos de ADN en una niña menor de 10 años. Es decir, si eso no es una brutalidad, si no es una salvajada, si no es una cuestión de bestialidad, yo no sé qué cosa será. Es decir, esa cosa es espeluznante, espeluznante. Hacemos pausa en esta edición, conversamos con Bismarck Siero, Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus, estamos conversando con Bismarck Siero. Lo que vos decís, Bismarck, me parece ciertísimo, es decir, estamos asistiendo a una deshumanización de esta especie que se llama raza humana o se llama un ser humano, ¿no? Pero es que yo no sé, Bismarck, si siquiera entre los animales hay algo parecido. Es que no, por eso digo yo, decir una bestialidad para referirnos a una bestia, decir a un animal, es incorrecto, porque a mí me parece que ni los animales llegan a estos niveles de salvajismo. Es que yo no sé qué palabra se utiliza para definir estas cosas. Yo respiro profundo, es la deshumanización. Esto tiene que llevarnos a un reencauzamiento del ser humano como tal. Ya no es la guerra entre grupos, entre sociedades, Primera, Segunda Guerra Mundial, las más de 300 guerras después de la Segunda Guerra Mundial, porque nunca se han acabado. Ahora todo el bombardeo informático, todo el bombardeo mediático. Que responde a intereses específicos. A intereses específicos, cada quien dándole cabida a lo suyo, dándole su tambor es de guerra y de batalla hacia donde quieren dirigirse. No sé, pues, o sea, cuando digo no sé, me refiero,
el concepto sociológico sería la destrucción del ser humano, pues, como tal, ¿me entiendes? Un rompimiento de la mínima escala de valores para poder permitir siquiera o aceptar permitir al menos eso, pues, desde la pedofilia hasta la misma muerte del niño para ser sacado su órgano, pues. O sea, toca todo, o sea, deja desencarnado y sin alma al ser humano. Es la objetivización, es decir, convertir en objeto al ser humano, porque se convierte en un objeto. Totalmente algo material, algo, sí. algo que sin sentido. Es triste, pues, porque es decir, si hacia eso, es decir, en la medida en que eso lo permitamos y lo naturalicemos, nos vamos dirigiendo a la intensificación de esa línea. De convertirnos en objeto, de ser simples objetos. Bismarck va a ser aquí un robot que lo voy a tener trabajando para que me entregue 50 informes sociológicos diarios. Sí, sí, sin sentido, sin sensibilidad, sin nada. No, es objeto. Es decir, duro. Es la cosificación del ser humano. La cosificación. En un libro del fin de la historia, que en paz descanse el padre Javier Gorostiaga, que hablaba de la famosa copa que rebotaba, que iba a quedar rebosante y todo, y que después todos íbamos a estar bien, no es cierto. Eso iba a llevar a la cosificación del ser humano. Recuerdo. Pero no es cierto, Bismarck, en esta línea que estamos llevando en claro. Este momento. Sí. Se me viene a la mente cuando en una teoría sociológica, la teoría del funcionalismo, François Lyotard, a final del siglo XX, él habla del fin de los metarrelatos. ¿Qué es el fin de los metarrelatos? Los valores y las creencias que nos hacían creer la transmisión de valores de generación en generación. Y pasamos de los metarrelatos a los cortorrelatos. O sea, de las leyendas, de los cuentos, de esto para que te, de la fábula que te transmitían valores, esto y lo otro, al corto relato, a lo cortoplacista, al off-off, al input-out, ¿verdad? Encendido y apagado, la inmediatez, y se iba a llevar a la cosificación del ser humano. Y cuando yo lo leí eso hace casi 30 años, yo hice mi tesis sobre esa parte, la escala de valores humanos, de desarrollo humano, EDH, se viene usando en esa terminología a llevarnos al extremo de empujarnos contra la pared y creer que no teníamos otra salida. Y creemos que la salida era globalizarnos, que la globalización nos iba a permitir entendernos entre todos, y al contrario, en lo que estamos viviendo es el producto de la globalización, porque es la cosificación del ser humano. Todos tenemos que comer y pensar lo mismo, todos tenemos que aceptar y pensar lo mismo, entre ellos aceptarle cosas que hasta hace poco eran metarrelatos: el respeto al niño, el respeto a la niña, el respeto al anciano, el respeto al ser humano, y lo convertimos en una cosa, cosificamos al ser humano. Estamos viendo la primera parte, la de lo más duro, de la cosificación del ser humano, que nos va a llevar a unas cuestiones peores, pues. Yo me crié, lo reformulo de la siguiente manera. Esto de una u otra forma tiene que ver con la pérdida de los valores. Es decir, se nos ha inculcado en estos tiempos que los valores son incorrectos, ¿no? Al grado que un valor que con el que yo me crié, que es la familia, base de la sociedad, hoy resulta que hay que desarmarlo, y a la familia hay que desarmarla, ¿no? Porque no. Es decir, el papá es papá, la mamá es mamá, pero hasta ahí nomás. Los hijos son libres de hacer lo que quieran y nada tienen que ver el papá y la mamá con él. Es decir, eso nos están bombardeando y nos están metiendo, ¿no?, en esa pérdida o arrebato, robo, destrucción de valores.
y no quiero ser conservador o parecer conservador en esto, pero sin embargo, es decir, los valores son fundamentales para que podamos crecer, porque aquí no estamos creciendo, es decir, con esto no estamos creciendo, aquí más bien estamos involucionando totalmente. Esa, es que desde que vos venís, a ver, cuando la globalización de la información pensaba que nos iba a ayudar en el intercambio cultural, no fue homogeneizando. Incluso hasta hemos perdido, para cerrar, el lenguaje. Ahora es fácil una carita, ya no pones un nombre, ya no pones una frase. Ya no pones hola, pones la mano. Sí. O sea, pasamos del metarrelato que nos enamorábamos con cartas 10, 15 veces a una simple frase, a una simple figurita. Eso hace que dentro del cerebro no se desarrolle la parte frontal, no se desarrolle la parte de la comprensión y nos quedamos apenas a nivel de sistema límbico, primitivo, donde la menor alteración nos va a provocar agredirnos entre nosotros y verlo como normal. Y vamos normalizando esa violencia, vamos normalizando esa parte primitiva y nos vamos olvidando del cúmulo cultural de los metarrelatos, que es la escala de valores. La escala de valores se ha ido de así, achicando. Incluso dentro de la familia misma, pues, antes habían cosas de que un niño no estaba en la conversación de un adulto, hoy participa en la conversación de un adulto, y opina en la conversación de un adulto, y sube la voz en la conversación del adulto. ¿Ya? Uh-huh. Hay ese achicamiento, esa escala de valores. En el colegio, ante la maestra, entonces la segunda esfera, que es la escuela, la tercera esfera, que es la comunidad, la convivencia. Entonces, de repente es normal que un niño, voy a decir, en Nica, vocee, tutee a un adulto, a un vecino, al comprador, al vendedor, cuando antes había una barrera de escala de valores que le permitía protegerlo. Hoy no, ese acercamiento rompe esa barrera, lo vuelve frágil, lo vuelve vulnerable, ¿verdad? Y achica la escala de valores. Y ese achicamiento de escala lleva a la cosificación del ser humano a la materialización del mismo, pues, como un objeto. A mí lo que me parece es que quienes todavía tenemos algún pedacito de razón, y cuando digo de razón me hablo del raciocinio, no de que tengamos la verdad, sino que tenemos raciocinio, y me parece que tenemos que fortalecer valores, pues, es decir, y contribuir al fortalecimiento de los valores, porque es base para que podamos tener una sociedad más o menos sana, pensar en una sociedad más o menos sana, ¿no? Y me parece a mí, creo yo, no sé. Yo creería que esa debería de ser la línea. No sé si vos coincidís en esto. Sí, claro. ¿No? Ese es como la esperanza que nos queda para no caer hasta el fondo, ¿no? Así es. Así. Sí. Te agradezco, Bismar, esta platicada. Gracias, Neto. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes. Esperamos que haya sido de provecho para usted, Sumando Vigores.